quien se volvió prácticamente el uniforme titular del equipo de Misco, y era justamente el local que intentaba con esta primera ocasión por parte de Jonathan Pozuelos en ese desborde. Al final de cuentas no la lograba dominar bien Darwin Glom. Luego de eso, un partido donde Misco encontró con los pelotazos en este tipo de oportunidades, pues digamos las mejores, o por lo menos las que inquietaron de una u otra forma el arco de Peláez. Esta jugada donde se pedía la sujeción por parte de Calderón, para mí si existe, no la marca el árbitro. La más clara del partido, en la proyección que tenía justamente luego de hacer un cambio de en la lateral, el tema de Marroquín. Y luego de eso paremos de contar, más allá de la cantidad de faltas y amarillas, 0-0 en el Santo Domingo. Tesa aquí era un penal que se pedía, un jalón, una sujeción por parte de Calderón, la más clara del primer tiempo en los botines de Marroquín, que cerraba muy bien a segundo palo. Marroquín otra vez que tenía contacto con la pelota, pero muy tibio. Esta de media chilena que intentaba ser Caballero, y hasta ahí paremos de contar en el primer tiempo, que terminaba, pues sí, con ciertos roces, con cierta plática con el árbitro central. Luego vendría esta jugada donde Marroquín hacía de las suyas, no podía definir de buena forma Darwin Lom, otra vez Darwin Lom con situaciones ahí dentro del área, Caballero que intentaba de lejos, nada claro, y Yecho Orizar que la perdía, sin claridad ninguno de los dos equipos, y cuando en algún momento dispararon, como en la jugada anterior que veíamos, iba un remate demasiado frontal y muy tibio hacia el arco de Peláez. Aquí está otra que no llegaba a la cita de Jonathan Márquez. Aquí una muy buena habilitación por parte de Darwin Lom, pero el cierre, el de la jugada no era el correcto. Aquí se iba a dar también otro cabezazo de Yanes, que y lo íbamos a ver en esta otra jugada. Y aquí la segunda más clara deja todavía cimbrado, temblando.